Tu vida es en cierto modo también un laboratorio, tu mente en cierto modo es un laboratorio. No hace falta ni que te vistas de blanco, no te vas a manchar, no te vas a contagiar de nada, simplemente vas a conocerte. Y para hacer eso simplemente hay que tener ganas. No hace falta ni siquiera tener tiempo, porque mucha gente dice, hostia, es que yo estoy en el trabajo, estoy con esto, estoy no sé qué, te puedes investigar en el trabajo. De hecho, lo mejor para conocerte no es cuando estás en Honolulu de vacaciones, es cuando estás en medio de la situación estresante. Es ahí donde tienes todo el potencial para descubrir y para transformar y para darte cuenta y para compartir, ¿no? Queremos aislarnos del mundo y pensamos que cuando nos aislemos vamos a ser felices y todo va a ser maravilloso y sin embargo nos aislamos y entramos en ese círculo de aburrimiento. Y entramos en ese círculo de aburrimiento porque no nos damos cuenta principalmente de que nosotros no pensamos, de que piensa nuestro cerebro. Es una maravilla aplicar esto al día a día, ¿no? Porque de repente descubres que no estás aburrido, solo estás identificado con aquello que piensas. Pero no sabes si estás aburrido. Te estás dando cuenta de que tienes un pensamiento que apunta al aburrimiento. Pero cuando haces esta disociación, empiezas a darte cuenta de que tu cuerpo no se siente aburrido. No lo estás sintiendo aburrido. ¿Por qué? Porque no lo has convertido en un hecho. Porque le has devuelto la condición que le corresponde a ese pensamiento de estoy aburrido y estás viéndolo como una propuesta neuronal. Y te empiezas a dar cuenta de que ese pensamiento no tiene la capacidad de definirte y que por lo tanto se abre la posibilidad de que no sabes si estás aburrido. Y no tenemos la capacidad. Queremos hacer de esto, muchas personas que escuchen esto van a intentar hacer un viaje intelectual, simplemente por no vivirlo. Es mucho más fácil vivirlo. Vale, sí, necesitamos mínimamente entender para poder abrirnos a confiar. Lo entiendo mentalmente, pero puedo vivirlo porque nosotros queremos anticiparnos, pensarlo y sin vivirlo, ya sacar la conclusión de si eso a mí me gusta o no me gusta, no lo sabes hasta que no lo vives. La respuesta a todo lo que estamos viendo es una experiencia. Pero muchísima gente tendemos a simplemente pensarlo en lugar de vivirlo y nos creemos que hemos hecho algo, pero no hemos hecho nada. Lo único que hemos hecho ha sido volver a darle una iteración más a ese círculo del aburrimiento. Y luego decimos, es que la gente siempre está igual. No, es que tú le estás dando un uso circular a tu cerebro, pero tu cerebro no es lineal ni circular. Tu cerebro piensa en un lenguaje de la no linealidad y le cuesta muchísimo, invertimos mucha energía en que nuestro cerebro no sea como es. Tratamos de usar un cerebro de manera lineal o de manera circular cuando no es su naturaleza es completamente no lineal. O sea, un cerebro está completamente diseñado para dinamitar nuestro sistema de creencias, nuestra forma de pensar, nuestro sistema de pensamiento e invertimos casi toda nuestra energía en sostenerlo, ¿no? Y de ahí la incongruencia, de ahí el aburrimiento, pero el aburrimiento no procede de lo que estás viviendo, sino del uso que le estás dando a tu mente, del uso que te estás dando. Y cuando te das cuenta de cómo funcionas, se abre la posibilidad de estar aburrido, aunque nada a tu alrededor en esa situación externa, nada haya cambiado. Pero tu situación interna es completamente nueva. Y cuando estás ante algo nuevo, no puedes aburrirte, solo quieres jugar, solo quieres descubrir.